Su plan duró 44 minutos. Foros. Vino hacia arriba. Solo libre Barrera. Llega buen anticipo por parte de Diego López. Diego López toca pelota para Sequeira. Es habilidoso, se tiene fe, pasa el ataque, viene el 3. Zúñiga, Barrera, entre línea, no pudo, falta. Clara, falta del 11, torpe falta del 11. Buen partido Diego López también, ¿eh? Para Re. Pasa Re, se tiene fe. La juega para Zúñiga. Porque carga el juego sobre la izquierda Argentino Junior, permanentemente. Cabrera pasó en el guayo, sigue Cabrera, va hasta el fondo, va Cabrera. Le rebotó el balón a él. Habrá saques desde el arco para Lazo. Ahora sí la va sacando Lancelota. 11 minutos tenemos. De Fernández, el ex hombre de San Lorenzo de Alem. El cartel se prepara con 4 minutos más. Orrego atrás. Canto. Sube Canto. Morales. No hay falta. López robó. Y vale López. Salmerón. Rodríguez Rojas amaga con la cabeza para que esa pelota caiga en el pie derecho de Bazar. Viene Mauro. Próximo a todos por delante. Viene el centro. Enganchó hasta el área. Corner. Es para Duna. Y Alcina. Teléfono 41-33-63. Abajo me llama Claudio Rodríguez y yo me voy con él. Para repasar lo que ha sido la carrera de Pablo Vinci. Descarga para Bazán, viene Mauro, tocó pared con Rodríguez Rojas, dice Jimmy, otra vez el fondo de la cancha para Bazán, llega justito Diego López. Nací. Abría a la izquierda con Alexis Secker. Escapó de la marca de López, levantó el centro al segundo palo. Rechaza ahora sí López. Pelota fuera, lateral ofensivo para Atlético Paraná. Queda para Morales. Jugándola para Martín Galí. Cae después contra la marca de López. Se la llevó Miranda y Vilches por el segundo palo. Se lo perdieron. La corre del otro lado ahora Bercelino. Rebota. En la marca de López. La viene tomando Dujau. Dujau que la entrega hacia atrás para Territo Pérez. Pérez que la juega para Bátimos. Quiere tirar un caño Bátimos. No puede frente a la marca de López. De que han tenido durante todo el partido prácticamente no sufrir complicaciones. La pelota la viene tomando Sergio Escoca. Y lateral que favorece a Crucero. Lo va a ayudar. Cuidado. Cuidado con la contra. Se viene Ruiz. La pide Carboni, la pelota vino para Favale, justo corta López, va López otra vez, qué bien López, otro de los hombres que anduvo muy bien esta noche. Está Diego Núñez, Carboni y también Masocchi, sigue Ruiz, Ruiz al arco, metió un centro finalmente, de cabeza la sacó López. Carboni la marca por allí de Mieres, había falta de Masocchi, ¿no? Un codazo hubo allí. Sí, pero no lo cobró. Era el número 9 de Diego Carboni. Becerra. Que no puede, la levanta por allí el jugador González. Otra vez Rosales. Aguantaba por el costado. El hombre con más cartel, con más partidos, con más experiencia en instituto. Digo, hablo de Rosales. No podía Minadvino, la baja Vázquez. La levanta Rosales, la quiere Antonio. Interrumpe López. Que llega a la pierna derecha de Miranda, lo toca con el botín. No sé si en la cara o en la frente, pero sí hubo un contacto entre el delantero del equipo Santiago. Aparece el 10, a ver si se activa Lamberti, la viene tomando para López, lindo pase, linda maniobra de López, tiró por encima del travesaño, por encima del... pica y López, cabeza López, toca Becerra, López de vuelta, centro de López, segundo palo, la baja Sequeira. No puede... Entregaron al medio, vino para Vega, abrió por la derecha para Diego López, levantó el centro, el cabezazo. No es mano, dice el árbitro, todos pedían una mano. Pasa el ataque López, atención, se perfila para el centro López. El envío que viene para Lamberti, sacó Agüero de cabeza. La viene tomando Salto, aparece Salto por allí abriendo la cancha, ahora ataca Central Córdoba, se va López, encara López, enganchó, tiró el centro, le quedó Aguirre, tiene que salir del área ahora. Mira de vino, Martín juega. Osvaldo toca, López viene, centro de López, para Minadvino por el área, Minadvino, línea final, espera Miranda, centro. Decimos que unos cuantos más, a ver. Tres. Cinco. ¿Cinco? Sí, cinco nos dicen. Sí, para mí también está mal. No, levantando la palma de la mano. Más o menos, yo decía. Hugo Morales, será lateral para Central Córdoba, que apura el trámite. Viendo la pelota para Becerra, se apoyó atrás en Diego López.
Cambio de frente para que vaya controlando la Juan Aguirre. Sacando por el otro costado para López. Se la viene manejando López. Sacando largo López. La corre otra vez Miranda. Arranca habilitado Miranda. Sí, se viene Miranda. A ver si llega. Llegó nomás. Se la queda el portero Calviño. Usted lo dijo, se lucha mucho en el mediocampo. Alguien quiere adueñarse. Ninguno de los dos equipos hasta el momento lo pudo. En segundo tiempo, lo que se vuelve a repetir es que la defensa de Central Córdoba, principalmente los centrales, ganan todas desde arriba. ¿Qué va a hacer Vilche cuando abre la cancha? Él es un hombre de área. Levanta López. Porque me da la sensación de que Gobea Tenorio lo termina interrumpiendo justamente a Mauro Bazán, que había metido la diagonal en Dulas. Mete pelotazo López. Va. Barraza con el envío. Rebotaba. Levanta por allí Lamberti y la puso para López. El centro de López al segundo palo. Zamponi de cabeza al córner. El arquero ha mostrado fisuras en ese sentido. Le ganó muy bien Mieres a Carboni. La levanta López. La cambia para ver Oviedo. Atención.